¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos. Día viernes ya, último día de la semana. ¿Cómo ha pasado tan rápida esta calurosa semana? Le agradecemos por estar junto a nosotros en esta semana informativa, de verdad, con todo tipo de noticias, buenas, malas noticias, pero para eso estamos, para informarles de lo que usted necesita saber y le agradecemos, como siempre, esa interacción que tenemos en Facebook con ya más de 50.000 personas que están con nosotros, muchos likes, muchos me gusta a todo lo que significa nuestra información y continúen esa interacción. ¿Ah? Nosotros siempre leemos lo que usted nos escribe con muchas preguntas muy domésticas que tiene que ver con su comuna y también, por cierto, otras que ayudan a toda la región de O'Higgins. Saludamos a las comunas que están con nosotros vía cable operador y también por Facebook. Hoy tenemos la visita, como es costumbre, de gente que mueve la región, que es protagonista de la región y también de las comunas como Machalí. Y para eso tenemos al alcalde de su comuna, José Miguel Urrutia, que ha aceptado venir y estar junto a nosotros, como siempre, la opción de poder conversar de lo que ocurre en esta hermosa comuna, la más cercana, diría yo, a Rancagua, sin duda, como es Machalí. ¿Cómo está, alcalde? ¿Cómo le Muy va? bien, pues muchas gracias, Roberto, por invitarme a tu programa. Así que aquí estamos para conversar un ratito de lo que estamos haciendo y las actividades que se vienen para este fin de semana. Así es, un fin de semana muy movido en Machalí. Desde ya la invitación para que vaya a partir de este viernes, sábado y domingo a muchas actividades que hay con artistas nacionales, locales, por cierto, en esta actividad comunal. Primero que todo, alcalde, ¿cómo está Machalí? Hay una muy buena noticia a propósito de la venida del presidente Piñera cuando hace una situación del turismo, cuando habla de las carreteras, cuando habla de la viabilidad, y me parece que Machalí también toca una de esas buenas noticias que la gente está esperando hace mucho tiempo. Bueno, lo más importante es justamente los anuncios que se han hecho a través del presidente de la República, también el intendente. En varias ocasiones hemos conversado para solucionar los problemas de conectividad, que es uno de los temas que más nos interesaba, y justamente República de Chile ya se están ejecutando los trabajos. Vamos a abrir una calle después de 80 años, siempre lo he dicho, porque Machalí se caracterizaba por dos calles, que es la Avenida San Juan y la Carretera del Cobre. Así que ya se iniciaron los trabajos, va a durar 22 meses esa obra para poder empezar a descongestionar. No va a ser una solución definitiva, pero Correcto. ya es la primera apertura de cinco que vienen más adelante. O sea, sin duda los rancagüinos y los machalinos que transitamos por una u otra comuna, claramente esperábamos que se hiciese algo. Tiempo atrás se hablaban de situaciones, no ocurrió nunca y ahora sí efectivamente está ocurriendo y eso es lo positivo, alcalde, que ya hay movimiento y eso la gente lo valora y desde ya le decimos, o sea, tal vez van a haber tramos de calles, de lugares, de avenidas que van a ser intervenidos, por lo tanto hay que tener paciencia en eso, ¿no? No, y lo otro de importante también es que la carretera del Cobre ya está partiendo en su proyecto definitivo, que es la ampliación de la carretera del Cobre. Este año se empieza a expropiar y el próximo año se empieza a ejecutar las obras de la carretera del Cobre, entonces vamos a tener otra pista más que va a ayudar a descongestionar sobre todo la carretera del Cobre. Para nosotros es muy importante, es uno de los anhelos de toda la comunidad porque hoy día hay muchos vehículos, así que estas dos obras son significativas para la comunidad y por supuesto que la autoridad agradece todas las gestiones, se agradece que haya este aporte, que son obras millonarias, prácticamente más de 22 mil millones va a costar la carretera del Cobre, y la Avenida San Juan también va en este proyecto que cuesta 17 mil millones desde República de Chile hasta el cruce de Nogales, Correcto. también con ampliación, ciclovía, iluminación, así que estamos muy contentos porque ya se empieza a descongestionar, que es una de las cosas que más quiere la gente. Es como el año de la viabilidad, por decirlo de alguna manera, por las mejoras carreteras. Poco tiempo atrás estuvimos en Coya con usted también, a propósito de lo que va a ser el famoso Puente Coya, casi un costado de lo que es el retén de Carabineros. Está también lo que pasa en el sector de Chacayes, parece que era el otro, ¿no? Por lo tanto, me parece que es el año de esto, ¿no? De la viabilidad, ¿ah? De hacer más viable el tránsito vehicular y también peatonal. Bueno, yo te voy a hacer una invitación especial el día 22 de este mes. Lo anotamos al tiro, ¿ya? Anótelo porque lo va a pasar muy bien. Puede ir a disfrutar de un gran cordero ahí. El 22 de febrero, Sí, ¿ya? vamos a tener de todo ahí en Chacalle porque vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta en realidad porque arreglar un camino que por años está en malas condiciones y hoy día se ha asfaltado en su totalidad, prácticamente 7 kilómetros hasta el puente Chacalle. Hoy Correcto. día está impecable, usted puede ir tranquilamente y su auto no le va a pasar absolutamente nada, se va a demorar menos tiempo incluso. Y es algo histórico para la gente Correcto. de Chacalle, la gente de Perales y la gente de Coya, que hoy día este camino esté en mejores condiciones. Eso es lo que queremos, que llegue el progreso, mejorar la calidad de vida y también que no haya polvo en suspensión para no contaminar
el ambiente, que es una de las cosas que más necesitamos. Correcto. Así que el 22, la 22 fiesta en Chacaye. Ahí vamos a estar, ¿eh? Vamos a recibir la invitación, por cierto, y vamos a estar ahí para que toda la gente conozca este nuevo camino, para que la gente que no conoce, que de verdad que es muy hermoso, ese día cuando estuvimos en esta situación de cuando comenzó este trabajo, de verdad el paisaje era precioso, por lo tanto le hacemos la invitación. El polvo en el verano y el barro en el invierno, de verdad que es muy molesto, así que me parece que es una muy buena noticia. Eso está terminado ya, o sea, está terminado. Vamos a ir a la fiesta. Solamente falta de las demarcaciones, pero ya está terminado. Correcto. En su totalidad. Y otro anuncio que fue muy importante que dijo el presidente de la República. Dijo que en una oportunidad, en una entrevista, de todas las inversiones que se están haciendo en Santiago, y nosotros también como región reclamamos que toda la inversión se haga en Santiago. Y habla del tranvía de Machalí-Rancagua. Sí. Bueno, sí. Ese es un sueño del alcalde que lo sugerimos hace 5 años atrás. Decían que el alcalde estaba loco, que estaba hablando de tranvía. Mira, y hoy día este tranvía, que uno en una oportunidad lo anunciamos, está declarado interés público. Y que el presidente de la República diga que se va a empezar a trabajar en un futuro proyecto para hacer el estudio y el diseño, para mí es extraordinario. Entonces, hay que modernizar las ciudades. Hoy día estamos prácticamente conurbados con Rancagua. Sí. Justamente nos separa un canal, pero las ciudades tienen que desarrollarse de acuerdo a las necesidades y los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que tenemos que hacer ciudades modernas, que es una de las cosas que más tenemos que enfocar hacia el futuro. No solamente sí. Tenemos que pensar a corto plazo, sino que también hay que pensar en el futuro. Correcto. A lo mejor este proyecto, no solamente el hecho de anunciarlo, se puede demorar varios años, sí, pero lo importante es que se empiece a conversar, a trabajar y hacer los estudios ahora. Eso es lo interesante, es un anhelo suyo, lo sabemos, y también de muchos machalinos, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto me parece que ya saber de que es parte de las prioridades es muy atractivo. Hablábamos de una fiesta en Chacayes y también comienza en el día de hoy, viernes, una fiesta tradicional también en Machalí, donde tiene 3 días de fiesta, de baile, de humor, de grupos locales, fiestas costumbristas, en fin, hay todas actividades, alcalde, que parten hoy viernes. Bueno, hoy día están todos invitados, toda la gente de Rancagua, los amigos de Rancagua que siempre nos visitan, que estamos muy cercanos a la gente de la región, los invitamos hoy día, en este día tan especial, las fiestas de Machalí. Vamos a tener nada menos con la presencia de Leo Rey, la banda Disfruta y también el ballet municipal. Y al otro día, nada menos que van a estar los Vázquez con nosotros. Los Vázquez y también este gran humorista que triunfó en el Festival de Viña, sí. Que es nuestro amigo Rodrigo Villegas. Correcto. Y la coronación de la reina, el festival de la voz, entonces vamos a tener una gran fiesta que dura hasta el día domingo, con gastronomía, van a haber artesanos, va a haber de todo, así que están todos invitados en forma gratuita. De hecho ahí en pantalla nuestros televidentes están mirando, 8, 9 y 10 de febrero en Machalí, aparece clarito los días, viernes, sábado y domingo, con el grupo Los Vázquez, claramente como lo decía el alcalde, Leo Rey y Rodrigo Villegas, eso a nivel nacional como artistas y también muchos artistas locales, la banda Disfruta, como lo decía, está el propio Festival de la Voz, que ahí ya claramente hay talento joven, que quiere mostrarse, que quiere abrirse paso en el tema del canto, me imagino que mucho machalino, machalina que quiere cantar, lo mismo en otras comunas, así que de verdad muy atractivo. Yo miraba la página y con unas bases del concurso muy bien estipuladas, con bases que tiene que ver con lo que significa el espectáculo, así que me parece a mí una cosa muy, muy seria, muy, muy de Machalí, todo lo que va a ocurrir a partir de hoy viernes. No, y los artistas son de la región. Sí. Casi 40 artistas participaron en este festival, entonces hoy día se eligieron 6 a 7 participantes, porque mucha de la gente que en esta ocasión quiso representar a su comuna, a su región. Así que muy contento por eso. Fue muy difícil la selección, pero nosotros le damos la oportunidad a todos los cantantes que quieran participar en la Semana Machalina. Así que están todos invitados. Vuelvo a insistir, es gratuito para todos ustedes. Mañana va a ser un día realmente espectacular, sí. Porque los Vázquez llaman la atención y también Rodrigo Villegas, que es un humorista que triunfó muy bueno. Triunfó en Viña del Mar. Así es, todo esto en el Estadio Municipal Guillermo Chacón, que es el estadio que está ingresando ya directo, enfilando hacia el centro de Machalí, a mano derecha, cuando uno va hacia Machalí, a mano derecha. Ante la bomba bencina. Ante la bomba bencinera, justamente. Ahí está el Estadio Municipal Guillermo Chacón, donde está el polideportivo también de Machalí. Así, ¿no? Es. Un gimnasio muy, muy ad hoc a lo que significa hoy día muchos deportes que funcionan, bueno, ahí. Vamos a tener de todo mucha seguridad, que es lo más importante de todo, para que la gente vaya tranquila. Desde hoy, desde las 21 horas en adelante, el gran show de la Semana Machalina. Así estuvimos en Coya también, que es importante anunciarlo, que tuvimos grandes artistas, sí, en Coya. Sí, sí. La semana pasada se hizo este gran evento
nada menos que con la presencia de los Jaiba y Amar Azul, que fue un exitazo. Yo creo, nunca había visto tanta gente en Coya como en esta ocasión. Sí, no, espectacular. Es que los dos grupos son, me parece, de un alto nivel. Los Jaibas, que vamos a descubrir con los Jaibas, y Amar Azul también, de mucha música popular, que sabíamos que iba a tener mucha gente. También la elección de la candidata reina, uno a veces deja de lado este tema, pero hay presentación a candidatas, y que después la coronación es el día sábado también en estas actividades. Terminamos con eso, el Festival de la Voz y la coronación de la reina. Así que, como vuelvo a insistir, están todos invitados, tenemos gastronomía, tenemos artesanía, tenemos de todo, para que la gente lo pase bien este fin de semana. Si usted no puede ir a la playa, vaya a Machalí a disfrutar de esta fiesta. Correcto. Fin de semana entonces de mucha fiesta en Machalí, partiendo del día de hoy, viernes. Bueno, ese día que fuimos a Coya, estuvimos en Machalí, de verdad, hay un tema de hermoseamiento que siempre la gente le gusta, la plaza, por ejemplo, y otros temas también. Hace poco también estuvo la selección de sub-20, que no le fue muy bien deportivamente hablando, pero claramente alcalde, también ellos se fueron muy contentos de lo que significó estar ahí en Machalí. Bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido 3 selecciones de la sub-20 en la comuna de Machalí. Hay 2 que ya están prácticamente, una que ya está clasificada, que es Argentina. Correcto. Ellos están alojando en la comuna nuestra, y también tenemos los uruguayos que están en las Termas Cauquenes. Así que hemos tenido 3 selecciones en nuestra comuna. Eso nos llena de satisfacción y orgullo que hoy día los que están representando a cada país estén en nuestra comuna, y sobre todo los punteros del campeonato. Sí, no, y le quiero decir... O sea, los aires de Machalí lo hicieron muy bien. Sí, por supuesto. A Chile lamentablemente no, pero ahí hay otro tema, no es un tema de aire. Pero claramente en Uruguay y Argentina, y lo sabemos porque hemos estado reportando todo el hexagonal final, fueron muy exigentes. Ellos buscaron algunos lugares y no, sobre todo los argentinos, no estaban satisfechos con muchos lugares. Sin embargo, en Machalí quedaron satisfechos, lugares de entrenamiento, han venido acá también a un gimnasio que hay camino a Machalí, lo mismo los uruguayos que han estado en Coya, mucha gente los ha ido a ver, muy atractivos. Los uruguayos son distintos a los argentinos, siendo muy parecidos, son distintos en muchas cosas, así que de verdad sabemos que efectivamente estas delegaciones, no solo de los chicos que tienen 20 años, futboleros, sino que de sus cuerpos técnicos, de los dirigentes y de todo el mundo. No, lo importante es eso, que nos damos a conocer como comuna, primera vez que están con nosotros, así que le ha ido muy bien en la parte deportiva, y lo más importante es que a nosotros que nos conozcan, delegaciones tanto del extranjero, y así nos vamos a tener mayores visitas de mucha gente que no conocía, nunca tenía la noción de dónde quedaba Machalí, y hoy día están en nuestro territorio. La selección también, incluso le pasamos hasta la cancha, se preparó sí. La cancha para ellos. Lamentablemente les fue mal, yo fui a todos los partidos y perdí la última hora. En el último minuto nosotros queríamos llorar, queríamos gritar, queríamos hacer de todo, pero lamentablemente, yo siempre he dicho, yo creo que la mentalidad de un buen entrenador da el reflejo de los resultados. Yo creo, siempre he dicho, cuando los argentinos vengan a entrenar a los equipos chilenos, vamos a salir campeón. Y así fue, pues. Llegó Bielsa y llegó Sampaoli. Le cambiaron la cara porque tienen otra mentalidad, y así le cambian la mentalidad al jugador, que no podemos seguir de esta manera. ¿Cómo puede ser posible que un entrenador esté 2 años con una selección y le vaya de esta manera? Sí, el comentario deportivo también del alcalde, para que sepa usted que maneja. Yo soy deportista, me apasiono, soy deportista. Por supuesto. Alcalde, mirando el Facebook de su comuna, Machalí, para quienes quieran buscarlo, ponen nada más que en Facebook Machalí, pueden ver todas las actividades que tiene. Usted viene de esta mañana en una situación muy lamentable, que hubo un incendio, y que acudió usted en la comuna de Rancagua en particular, pero acudió a venir acá y estar junto a esta familia. Lo estoy mirando incluso con fotografías que hay ya en Facebook, acá en su página. Bueno, para que la gente sepa, el alcalde siempre ha estado tratando de ayudar a cualquier persona que viva una desgracia. Nosotros hemos estado en varios lugares, y en esta ocasión estuvimos en Rancagua hace pocos minutos atrás. Llegó también el alcalde de Rancagua. El tema, uno acude porque había una relación laboral de una de las personas que se le quemó la casa. El dueño de casa trabaja en Machalí. Correcto. Así que inmediatamente me comunicaron con él, y vinimos justamente a apoyarlo y a entregarle la ayuda necesaria, que va a ser en las próximas horas, porque hoy día, cuando una persona, una familia de 5 niños, ya y pierden todas las cosas, es muy complicado empezar de nuevo. Pero le dijimos que se quedaran tranquilos, que tanto la autoridad local de Rancagua como la autoridad de Machalí le iban a prestar todo el apoyo, y hay que, en estos casos, ser muy solidario, sobre todo en los momentos más difíciles. Che, el sector de la Villa del Sol, me decía, ¿no? Villa del Sol, ya, así que hoy día se le está arrendando un departamento donde se van a ir a vivir. Pero también nosotros tenemos que darle los muebles para que puedan empezar a vivir de nuevo.
y a lo mejor de una cosa mala viene algo positivo para ellos. Qué lamentable, alcalde, que así haya ocurrido, ¿eh? Desafortunado que haya ocurrido este incendio y que, claro, en apoyo a ustedes, como alcalde de Machalí también, por esta situación laboral que nos explica, y también el alcalde de Rancagua, acudir a esta familia que lo pierden todo, que es una de las desastres más terribles, porque ahí no hay forma de recuperar situaciones que tiene que ver con el vestuario, alimentación, electrodoméstico y con la propia casa en general, ¿no? Bueno, es lamentable. En el caso de los incendios, yo creo que es más desastroso que un terremoto, porque con el terremoto tú puedes recuperar algunas cosas. Aquí con el incendio se arrasa con todo y no recupera absolutamente nada. Sí. Así que hay que tener paciencia. Yo creo que a la gente se le va a ayudar de todas maneras. Hay mucha gente que estaba ahí, vecinos también que quieren cooperar. Pero estuvimos con ellos dándole ánimo, sobre todo los niños que se sentían muy mal. Los niños se sienten afectados porque pierden sus juguetes, pierden su ropa, no tienen absolutamente nada. Ahí lo estamos viendo, alcalde, en pantalla. Y si alguien quiere ayudar, fantástico, también es importante que se acerquen a estos lugares, que a lo mejor podemos dejar algún teléfono de alguna persona. Ya, que si alguien quiere ayudar a esta familia que ha perdido todo, bienvenido sea, y a lo mejor se pueden comunicar a través de este medio de comunicación, a través de ellos mismos, para la ayuda, para que vaya destinada a esta familia que lo están pasando mal hoy día. Después por interno nos da ese teléfono, nosotros lo podemos incluir de inmediato en nuestra página también para que la gente lo tenga y pueda tener esa situación de voluntarios y ayudar a esta familia. Volviendo un poco al deporte, me acordé de algo que es muy puntual y no es menor. Hay un torneo nacional sub-17 en donde Machalí pasó a la segunda, a la fase ya clasificatoria de los partidos definitorios, y eso me parece muy atractivo. Hay cerca de 10, si mal no recuerdo, un poco más de equipos que clasificaron en la primera fase, y uno de ellos la sub-17 de Machalí. Bueno, nos sentimos orgullosos, por supuesto que representa a la región, representa a la comuna de Machalí, pero también representa a toda la región y está compitiendo en este nacional. Nosotros los acompañamos, hoy día están jugando prácticamente en Papú, localidad maravillosa. Estuvimos con ellos antes de ayer, clasificaron a la segunda fase, y hoy día le toca un gran partido muy difícil. Yo creo que si ganan hoy día estaríamos hablando de cosas mayores. Sí. Nada menos que van a jugar con un equipo potente como es Iquique, ¿ya? Así que si les va bien a estos chicos que están representando a nuestra región y a nuestra comuna, que nos sentimos orgullosos por eso, ya estos sub-17 que son nuevas generaciones pero que tienen talento, que son muy importantes, ya ojalá que hoy día, esta noche, les vaya muy bien. Mandamos una delegación en la mañana, primera hora, a Papudo, para que fuera a hacerle barra. Ya la municipalidad se puso con el bus para que ellos pudieran asistir, y ojalá que esta noche le vaya bien, porque también no solamente representan a Machalí, como dije anteriormente, sino que lo representan a todos nosotros. Hay que estar atento entonces al Facebook, puede ser, de la municipalidad, para poder saber el resultado. Como usted bien dice, juega con Iquique, la sub-17 de Machalí, que representa a la región también. Y claro, lo miraba acá en uno de los portales de información, y ahí aparece el partido que ganaron el día martes, que le dio entonces el paso para poder jugar el día de hoy ante Iquique, y que claro, como dice usted, ya son etapas finales, o sea, ya van quedando 8, por lo tanto en ese aspecto me parece que Machalí está bien aspectado. A propósito del deporte, que también ha sido un énfasis que ha dado la municipalidad de Machalí en con su gente, que hay mucha gente que practica deporte allá. El handball fue uno de los temas bien pioneros ahí también en Machalí, ¿no? Hay un joven que juega handball, me parece que es de Machalí, y que fue seleccionado nacional, entiendo. Bueno, estamos muy contentos por el deporte de la comuna, porque se ha ido desarrollando enormemente. Hoy día tenemos talento, hoy día tenemos campeones, hoy día tenemos un representante a nivel nacional, un chico como Diego, tiene 10 años, está arranqueado a nivel nacional en los primeros lugares. Tenemos también levantadores de pesa, que en el extranjero también han sacado el sexto lugar. Tenemos varios campeones en karate, taekwondo, que no han representado de buena manera. Ahora la selección, la sub-17, el balón mano, para qué decir. Sí. Siempre donde van a competir están peleando los primeros lugares, entonces estamos muy contentos por esos resultados. Porque siempre he dicho, cuando se le entrega la herramienta a los jóvenes, ya, y se le ayuda tanto estructuralmente, logísticamente y también económicamente, ahí están los resultados. Hoy día tenemos campeones en varias disciplinas, y eso nos llena de orgullo y satisfacción. Yo soy deportista, toda la vida he sido deportista, entonces uno lo que quiere es que a través del deporte tengamos buenos valores y principios para educar de buena manera a los futuros profesionales de la comuna. Así que hay talento, y hoy día lo estamos ayudando de todo tipo de envergadura, tanto económico, logístico, locomoción, lo que sea. Estamos tratando también
Aprovecho la ocasión de agradecer al gobierno regional porque muchos de estos proyectos también nos han ayudado para que así puedan ir hasta el extranjero a representar a la comuna y a la región. Correcto, son estos proyectos del FNR, ¿no? Así es, del 2%, sí. Para que sepan los deportistas, está la posibilidad, tienen que postular solamente cuando quieren representar a nuestra región, porque hay mucha gente que a veces a través del deporte cuesta tener los recursos necesarios, pero por el 2% del gobierno regional usted lo puede conseguir. Che, de hecho ahí en la Intendencia lo hemos hablado en muchos temas acá, cuando han estado autoridades locales, cuando han venido algunos CORE, hemos siempre instruido a todas estas entidades, como usted bien dice, alcalde, adultos mayores, jóvenes, clubes deportivos, para clubes artísticos, folclóricos y otros, para que se orienten en la postulación, porque algunos proyectos muy buenos quedan en camino por un tema de no admisibilidad, pero porque hay papeles que faltan, alguna cosa que está mal hecha. Por lo tanto, en ese aspecto los invitamos a que sigan instruyéndose en las páginas del gobierno regional y también, por qué no, en los municipios, que también pueden orientar en algún momento estas situaciones. Alcalde, reiteramos entonces, estaba mirando acá el logo Machalí, usted no tiene problema con los logos, ¿no? No tengo problema con el logo. Ya. Ok, 8, viernes 8, hoy entonces termina todo con Leo Rey, Festival de la Voz, Maca Meléndez, ojo, Maca Meléndez, presentación de la candidata reina, y la banda Disfruta, una banda local, además de la Academia de Ballet Municipal, que la hemos visto en algún momento, una hermosa Academia de Ballet. El día sábado vamos a tener las agrupaciones folclóricas de Machalí, también la coronación de la reina, Rodrigo Villegas, el final del Festival de la Voz, y cerramos el sábado con los Vázquez. Y el domingo, todo esto en el Estadio Municipal Guillermo Chacón, presentación de las agrupaciones folclóricas de Machalí a partir de las 4 de la tarde el día domingo. Bueno, lo más importante es que usted también puede ir a almorzar, olvídese de cocinar, estimada amiga, vaya a Machalí, puede elegir lo que usted estime conveniente en cuanto a gastronomía se refiere, y después de la noche se queda a ver el show. Así que están todos invitados en forma gratuita. A partir de las 2 de la tarde, entonces, lo que acaba de decir el alcalde a propósito de las fiestas costumbristas, cocinería y todo lo que significa la gente de Machalí, que también con mucho esfuerzo va a estar ahí instalada, trabajando para usted, para que se alimente bien, para que beba buenas bebidas. A propósito que hoy día no hace tanto calor, ojo, por lo tanto, me parece que va a ser una tarde, entonces, tarde-noche, bastante agradable. Alcalde, que esté muy bien, que sea todo un éxito y que GTV Televisión, como siempre, vamos a estar ahí en estos 3 días para que la gente también conozca cómo resultó todo y, por supuesto, las puertas abiertas de nuestro canal. No, muchas gracias a usted, siempre que tiene la mejor intención de cubrir nuestras cosas. Le agradecemos, pero está invitado para el día 22 a la inauguración de estos 7 kilómetros de pavimento que se hicieron en Perales, Chacalle. Yo les dije que íbamos a hacer una fiesta con la gente porque se merece lo mejor. Y qué mejor celebrar este proyecto tan importante. Sí. Y también queremos agradecer al CEREMI, el Ministerio de Obras Públicas, don Moisés Saravia. Muchas gracias. Ha cumplido. Ojalá que todos los políticos fueran como usted. Y hoy día estamos prácticamente el día 22 inaugurando este maravilloso camino. Y me acordé de algo que no se me va a olvidar y lo voy a decir a propósito de las esculturas de motosierras, que también nosotros asistimos a un tema internacional, de vino gente de Japón, de Ecuador, Argentina, Estados Unidos. Todo un éxito, alcalde, lo felicito también por apoyar esa iniciativa, que fue un tema a nivel mundial, porque vino gente de partes del mundo, así que eso también resultó un éxito también ahí en Colla. No, extraordinario, primera vez que se hace un evento internacional con motosierra, son escultores extraordinarios, representó un chileno de muy buena manera, ya, Marcelo Pichuante, que él es el que siempre está compitiendo a nivel nacional y también internacional. Estas esculturas van a ser instaladas en Colla, son todas hechas de madera y no se cortó ningún árbol, es importante. Sí, eso es muy importante. Los árboles fueron de lugares reciclados, lugares que se habían incendiado, así que se ocuparon ese tipo de árboles, pero las esculturas quedaron extraordinarias para que usted después, más adelante, las vaya a ver y sacarse fotografía de estas maravillosas obras que se realizaron. Cómo no, quedamos invitados el 22 de febrero a esta fiesta a propósito de la pavimentación en Chacalle y también cuando ya comiencen estas esculturas a estar instaladas y podamos ir a verla y también invitar a la gente a que lo haga. Alcalde, nuevamente, muchas gracias. Que esté no, bien. Muchas gracias a usted. Y a usted también, gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Recuerde que la noticia de último minuto siempre está acá en GTV Televisión. Que esté bien.